buenas tardes. Estamos en una nueva edición de una edición especial, en realidad, de Jueves Será, entrevistas desde la Mediateca. Está con nosotros Robert Baca. Robert, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Más bien. Robert está en, digamos, una gira de presentación, ¿no? Sí. Volviendo un ratito aquí a tu casa, ¿no? Ya vamos a andar sobre ese tema en un momento. Robert Baca nació en Arequipa en 1986. Se ha egresado de la Escuela de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín. Ha realizado los posgrados en Estudios Hispanoamericanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, Francia, y en Artes y Lenguajes de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Publicó los libros de poesía Ideograma en 2006, Poema of Rob 2010, La aparición de Carta para Mónica Santa María 2017, Una procesión al interior del útero de la Marianne o Simples cartelazos desde la República de Repúblicas en 2018, y Oración a Juan Santos Atahualpa o La subversión de lo invisible en 2019. Forman parte de una trilogía de artefactos poéticos que marcan el preludio a la aparición del poemario Cartografía del Invisible, del cual vamos a hablar hoy día también. Actualmente realiza el doctorado en Estudios Hispanoamericanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle y su trabajo de investigación se basa en las relaciones entre literatura y artes visuales de la Amazonía. Para empezar un poco con la entrevista, con esta conversación que tenemos y que ya hemos tenido previamente. Cuéntanos un poco, tal vez me gustaría empezar con las ciudades o países que has podido visitar. Entonces en Francia desde hace 7 años, ya permanentemente. Ocho años. Sí, me... Estando en Europa es mucho más fácil desplazarse, ¿no? Entonces, claro, entras a espacio Schengen, así que te puedes pasear por varias ciudades. Y sí, he estado en Alemania, estuve en Hamburgo, Berlín, Colonia, ¿no? Luego he estado también en Bélgica, estuve en Bruselas, hemos hecho toda la parte flamenca también, ¿no? Luego España, ¿no? Conozco mucho España también, sobre todo el sur, Barcelona, ¿no? Valencia. Y bueno, siempre, cada vez que viajamos, ¿no? Viajo siempre con mi esposa, viajamos juntos, entrar a las librerías ahí a ver qué está pasando adentro y siempre salimos con un paquete enorme. ¿Y cuál dirías que es tu ciudad favorita hasta ahora? Hasta ahora. Uy, bueno, sí, de hecho que va a cambiar, pero no, nos quedamos, el año pasado estuvimos en Oporto, y genial, fue genial, es una ciudad muy, muy, muy particular para hacer Europa, es un puerto, ¿no? Con un casco histórico bastante, bastante bonito, ¿no? Y es una ciudad muy antigua, ¿no? Muy vieja, y que está invadida por gaviotas, ¿no? Parece sacada de una película de estudios Ghibli, es alucinante y aparte la gente es súper, súper buena onda, ¿no? Sí, sí. ¿Has viajado tanto por turismo como por estudios, como por trabajo también y tu carrera? Sí, sí, sí. Mi regreso a América Latina generalmente se da también por el ámbito de la investigación, entonces he podido estar en varios países también, ¿no? De América Latina, como estuve en La Habana en un congreso de literatura en Casa de las Américas, he podido estar también en Chile, en Santiago, ¿no? Que es una ciudad bastante bonita, me gusta mucho, y sobre todo la relación que tenemos con amigos poetas, Buenos Aires también, Córdoba, luego Montevideo también, que es una ciudad alucinante. En todo lo que concierne al libro, es una ciudad alucinante, o sea, el respeto, casi el ¿cuál sería la palabra precisa? ¿No? Esa devoción por el libro en Montevideo es alucinante, ¿no? Es cada dos, cada, por lo menos en cada dos, tres cuadras hay una librería que va siendo mucho más interesante que la otra, o sea, es genial, o sea... También es cara, pero bueno, pero es alucinante. Es quizás la ciudad que contiene más librerías, creo, de las que he visto, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Sí. Si hablamos un poco de tu inicio con la literatura, ¿tienes algún recuerdo tal vez de la primera niñez, primera infancia, adolescencia? Sí, sí, sí. ¿Cómo empieza tu contacto con la literatura? Mira, existían los manuales escolares de...
creo que puede ser Escuela Nueva, okay, que es bastante así, que mi hermano mayor las llevaba, y tenían unas ilustraciones con pasajes de literatura, que era literatura en general, o sea, había mitos mayaquichés, me acuerdo que había un pasaje ilustrado súper hermoso de Por las azoteas, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Luego los de Cabeza de Vaca, ¿no? Súper bien ilustrados. Y yo tenía cinco años, no, yo empecé colegio 5 años. Tenía cuatro años, empecé a leer a los 4 años. Aprendí a leer 4 años más o menos, mi abuela me enseñó. Y me robaba ese libro de mi hermano. Entonces, cuando mi hermano iba al colegio, abría su mochila y su libro no había, y era porque yo me había quedado en casa con ese libro y me quedé leyéndolo, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza, ¿no? Y ahora pensándolo, me gustaban mucho las ilustraciones, ¿no? Ah. Y entonces era como, las ilustraciones funcionaban en ese momento como una especie de terminar, de completar con ese gráfico que te proponía la historia, ¿no? Entonces funcionaba de forma gráfica al mismo tiempo. Que de forma literaria, ¿no? Entonces, luego de eso ya me metí de lleno, se dieron cuenta que me gustaba leer y la típica, ¿no? Las enciclopedias Océano, las enciclopedias Lexus. Entonces, ahí empecé ya de forma ya sistemática, ¿no? Historia del arte, biología, educación sexual, ese tipo que era así, la gran revelación, historia, ¿no? Entonces, creo que esos eran mis primeros contactos, no necesariamente con la literatura en sí, con la ficción, pero sí con la lectura, ¿no? O sea, que me parece bastante importante. Y ya luego en la adolescencia, creo, ¿no? En la adolescencia ya le entré lleno a poesía, a la novela, me gusta mucho la novela. He sido lector de novela ávido, así, sí, sí. Ahora mi reconciliación con la poesía ha sido ahora última, ¿no? Los últimos 8, menos, los últimos 3 años, ¿no? Pero sí. Y como productor de literatura, es decir, como escritor, ¿ya cuando empieza? Más o menos, en la adolescencia. En la adolescencia. En la adolescencia, claro, cuando empiezo a trabajar bastante en lo que era una formación, o sea, con mi mejor amigo siempre teníamos, que era mi vecino, ¿no? Nos intercambiábamos libros, ¿no? Entonces, libros, música y ya, ¿no? O sea, y ahí explotó la cosa, ¿no? Y entonces empiezas a leer, a leer, a leer, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a reflexionar sobre las letras y dices, oh, ¿y por qué no yo? ¿No? Y entonces ahí empecé. ¿Hablamos de qué año más o menos? 2001, 2002, ¿no? Yo terminé el colegio en el 2002. Y entonces, claro, los últimos años de la secundaria, ¿no? Entonces ahí es donde algunas cositas empecé a escribir. Luego la típica, ¿no? Los cuadernitos. Y bueno, al final ya creo mi formación empieza ya cuando me decidí estudiar literatura, ¿no? Que el contexto se prestaba también para hacer esa actividad, ¿no? Para intercambiar libros. Yo imagino que, o sea, claro, para poner en contexto también a quienes vean la entrevista tal vez de edades menores, nosotros pues no podíamos descargar música de internet, sino que las grabábamos en la radio, ¿no? Entonces, o teníamos los discos, ¿no? O teníamos los discos. Los discos, exacto, que tu hermano mayor compraba. Exacto. No, entonces, eso de intercambiar, sí, descubrir, sí, algo, sí, 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 se podía. Siempre el trueque de música y libros antes del internet ha sido, claro, era fundamental, ¿no? Claro. Bueno, todavía lo seguimos haciendo, sí, pero... pero claro, internet facilitó las cosas. Yo creo que claro, internet como una buena herramienta es una biblioteca interminable, ¿no? Sí, o sea, Borges un estaría, enlace, ¿no? Sí, compartes, sí, un enlace, sí, sí, y mira esto, ¿no? Sí, sí, Borges estaría rayando. Sí, sí. Bueno, pues no podía leer. Pues claro, no llega un momento en el que... Sí, sí, sí. Increíble. ¿Y en qué momento o sea, empiezas escribiendo poesía? Sí, sí. ¿En qué momento dices, no, ya, esto no es un pasatiempo solamente? O sea, yo quiero enfocarlo como una carrera, sí, o como gran, sí, parte. Sí, sí, ya creo en mi formación, cuando estaba en la academia, ¿no? O sea, al principio quería estudiar psicología, okay, por presión de mi madre, okay, ¿no? Y luego me di dando cuenta que con el programa que teníamos, ¿no? Me iba súper bien y aparte me leí todas las obras y se me hacía muy fácil, ¿no? Y aparte, al mismo tiempo, ya tenía como una práctica literaria
literaria, ¿no? Escribiendo, no sé, escribía imitando a Rubén Darío, así que de literaria no tenía nada. Pero sabía que eso era lo mío, ¿no? Claro. O sea, entonces yo creo que eso fue como que el empuje y el arranque para decidirme, ¿no? Claro. O sea, y luego, claro, me di el chascazo, ¿no? Cuando entré a literatura, porque obviamente no te formas para ser escritor, sino para hacer crítica, ¿no? Claro. Entonces, pero al mismo tiempo me apasionó, porque, o sea, me di cuenta que era el trabajo de la teoría literaria, ¿no? Todas las teorías, el hecho de agarrar una herramienta metodológica y conceptual para poder abordar un libro de forma mucho más organizada, es también un trabajo literario, ¿no? Mucho más enriquecedor, mucho más fino, ¿no? Con mucha más distancia, entonces eso me gustó porque también podías ponerle pasión a eso, ¿no? O sea, y entonces me di cuenta que tanto la crítica, el análisis, iban de la mano también con el trabajo literario, ¿no? Entonces me di cuenta que empezaban a nutrirse uno del otro, ¿no? Interesante. ¿Y tu contacto después con la literatura, digamos de otra manera, con directamente centros de difusión para la literatura, como son librerías, bibliotecas, con cuál, digamos, que empiezas, has sido asiduo a bibliotecas en algún momento, pues has trabajado también? Claro, trabajé aquí en la biblioteca, sí. Generalmente era la biblioteca de los amigos, ¿no? Uh-huh. O sea, libros que no me podía comprar porque, no sé, me reventaba la pensión de mi padre en libros y luego no tenía que comer todo el mes. Pero la mayoría era, yo creo que era la fotocopia, ¿no? O sea, la fotocopia salvó mi vida como buen estudiante de universidad pública y sobre todo la biblioteca de los amigos, ¿no? O sea, y con marca de volver, ¿no? O sea, me prestaba, o sea, realmente mi mejor amiga tenía una, con la que estudié literatura, tenía una gran biblioteca, ¿no? Era una gran biblioteca, su madre fue presidenta regional de educación, entonces tenía una buena biblioteca, se llama María Miranda, gran poeta también, y súper buena amiga, entonces, claro, me prestaba, o sea, de 5 o 10 libros y me los tenía que leer y luego se los daba de otros 5 o 10 más, ¿no? Y entonces, o la biblioteca de la UNSA de literatura que, o sea, tiene cosas hermosas y lo que mostraba que era bastante disciplinada con las entregas, ¿no? Con la recuperación de los libros, todo esto, entonces te daba como cierta disciplina para leer, ¿no? Y para mí las épocas de las huelgas eran hermosas, ¿no? Porque no iba a estudiar y podías leer porque la biblioteca estaba abierta, claro. Y ibas y te las podías llevar a casa, ¿no? Y nos pasábamos leyendo, ¿no? Entonces, sí, ha sido la época donde más he leído en mi vida, creo, o sea, alucinante, ¿no? Y claro, yo creo que las bibliotecas eran muy, muy poco porque había que inscribirse. Me acuerdo que la biblioteca la más, como que la mejor prestigio que había en esa época era la del cultural, ¿no? Que era la más rica, la que tenía más diversidad, ¿no? Y luego, claro, mi contacto con la Alianza Francesa fue cuando gané un premio en el 2006 y ahí también me empecé como que a trabajar aquí y mi contacto con la literatura francesa también, ¿no? Literatura, cine, arte, todo, ¿no? Entonces, ¿empiezas a trabajar aquí en qué año? En el 2011. ¿2011? Creo que 2011 o 2010, ahí no recuerdo bien. De 2010 al 2014, el, ¿no? ¿El premio es 2006? 2006, de Poet. Sí, yo creo que ese fue el premio que me dio cabida, ¿no? Que me dio un poco de entrada a todo el imaginario literario local, ¿no? Que había en esa época. Porque los jurados habían sido profesores míos también, entonces era como que ya no era solamente la escuela, ¿no? Sino ya era la ciudad, ¿no? Claro. Sí. Y cuando empiezas a trabajar en biblioteca, ya estando como del otro lado, ¿no? De no el que se presta libros, sino el que incentiva el préstamo. Aquí, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa experiencia? Pero nos contamos un poco. Sí, o sea, a mí me encantaba, ¿no? O sea, sobre todo para mí una cosa que me gustó mucho de la mediateca era que ya no solamente abordabas el plano de la ficción, ¿no? O sea, antes eras muy rígido, teatro, poesía o narrativa, ¿no? Entonces el panorama empieza a cambiar, ¿no?
sigo hablando como lector, porque, pero al mismo tiempo administrar una biblioteca te da, tienes que también conocerla a fondo, ¿no? Entonces, los libros de investigación me parecían alucinantes, ¿no? Entonces, claro, los libros de sociología, psicoanálisis, los libros de cine, ¿no? Que había aquí era brutal. Y luego las revistas, ¿no? Science and Vie, ¿no? Me empecé a interesar también sobre ciencia, ¿no? Luego tienes música, ¿no? Un montón de música, y luego también las películas, y entonces... al final lo que a mí me gustaba, cuando yo trabajaba aquí, lo que me gustaba hacer era siempre dar un poco de todo, ¿no? Siempre decía, llévate un libro, llévate una película, uh-huh, y llévate un CD, ¿no? Entonces, claro, juega con eso, ¿no? Claro. O el DVD, ¿no? Uh-huh. Tantán, ¿no? Asterix Obelix, que también, uh-huh, lo descubrí aquí. Claro. Entonces, claro, cuando venían los niños, ¿no? Los sábados, me acuerdo, no sé si, claro, siguen todavía. Pues, los sábados, ¿no? Entonces, o en las tardes, que eran para los colegiales, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo que organizamos con mi jefe, con Freddy Tito, que era mi jefe en esa época, las visitas a la biblioteca, ¿no? Y entonces, claro, incentivarlos, ¿no? Entonces, eso era bastante interesante, ¿no? Porque el espectro de encontrar una calidad literaria o un aspecto de lo poético ya no solamente se centraba en lo meramente literario, sino que lo podías ver ya en varios planos, ¿no? Entonces, eso era interesante, ¿no? Decir, no necesariamente para encontrar algo bello, para encontrar algo que te toque, que te transforme como persona, no necesariamente tenías que ir hacia lo literario estrictamente hablando, sino, claro, podías abarcarlo hacia otra dimensión, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que trataba de hacer, ¿no? O sea, me acuerdo que venían los chicos o las chicas, ¿no? Y me acuerdo que teníamos un señor que espero verlo hoy, que es un señor carpintero, y venía y se sacaba disciplinadamente de A a la Z películas. Y el tío sí venía, ¿no? O sea, cada semana venía y sacaba, ¿no? Y siempre era Robert, recomiéndame. Me acuerdo que trabajamos también en esa época con el Festival de Cine Europeo, ¿no? Entonces nos llegaban películas de todo el lado del mundo. ¿En físico? Y también, sí, en físico, y también las proyectábamos, ¿no? Claro. Las proyectábamos entre el cultural alemán, el cultural italiano y la alianza francesa, ¿no? Entonces eso también atraía a mucha gente, ¿no? Claro. Y bueno... La Fe de la Musique, ¿no? Que es sagrada para la equipa, ¿no? O sea, cuando mis amigos franceses, ¿no? O mis amigos europeos allá, les digo, no, es que realmente la Fiesta de la Música en Arequipa es una institución, y se respeta, ¿no? O sea, y cada vez hay más escenarios, ¿no? Si la gente va y la tiene como que muy conectada con la fiesta francesa, ¿no? O sea, es súper lindo todo eso, ¿no? Absolutamente. Claro, y también ves, pues, sales solamente el espectro de literatura, poesía, a ver, los libros de viajes, historia. Exacto, ¿no? sí. Eso, claro. Sí, bueno, sé que esto también va a ser difícil tal cual como escoger una ciudad, pero influencias, escritores y obras que pudieras escoger que han marcado para ti una influencia o lo siguen siendo. Eso, claro, va cambiando, imagínate. Va evolucionando, ¿no? Sí, pero claro, yo me acuerdo que hay una cosa simple, ¿no? Cuando trabajaba en la Alianza Francesa, era el lector más francés de todos. O sea, me fui a Francia y empecé a leer literatura latinoamericana. Sí, eso es interesante, ¿no? O sea, porque creo que también es el hecho de las tensiones que hay con la lengua, ¿no? O sea, es como, claro, acá vivía con el español para arriba y para abajo, y de alguna manera el francés se volvió como una especie de refugio, ¿no? Claro, un escape. Sí. Y en cambio en Francia era al revés, ¿no? O sea, el trabajo con la lengua de forma cotidiana a veces te devasta un poco, ¿no? Te cansa, te agita, y al final te das cuenta que el refugio es también el español, ¿no? Y, claro. Y otras lenguas, ¿no? También, pero... Pero mi influencia es de todo, ¿no? O sea, y también, o sea, en mi biblioteca en casa siempre es, son varias lenguas, varios, francés mucho, ¿no? Porque así sea, no sé, de un autor en italiano, ¿no? Como Calvino, que
nos gusta mucho en casa. Sabemos que una de las mejores traducciones se hace en francés más que en español, ¿no? Entonces lo leemos en francés, ¿no? Entonces sí, o sea, hay buenas traducciones como malas también en español y en francés, entonces es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo. Y tu biblioteca oficial ahora, digamos, personal, digo, está en Francia. Está, ¿no?, en Francia. ¿Y qué hiciste cuando viajaste con los libros que ya tenías aquí? ¿Los pudiste llevar algunos? Sí, me hice toda una colección. Me hice toda una colección así de imprescindibles, ¿no? Que tenían que viajar conmigo sí o sí, si no, claro, me daba. Pero hay algunos que dejaste también aquí. Sí, he dejado como 460 libros, más o menos. Ayer los hemos estado recuperando. Okay. Que regresamos ya. Hay unos que los voy a llevar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pues igual, si quieres donar algunos a la mediateca, estamos abiertos también. O devolver. Sí, sí, sí. Ese estaba acá. Debo estar en la lista de morosos todavía. 20.000 días. Sí, de retraso. Sí, sí. Bueno, empezamos a hablar de algunas de tus obras. Decíamos, cronológicamente podríamos tocar rápidamente Poema Off-Road. Yeah. Off-Road, pues lo vamos a poner en subtítulos, es todo terreno, ¿no? Mm-hmm. Antes de la entrevista te preguntaba si ese término era por tu obra o por ti directamente, podríamos... Yo creo que era por la obra, ¿no? Como por la obra, ¿no? O sea, porque es este... el libro son como dos tiempos que se manejan alternos, ¿no? Uno es un poco sobre la reflexión de la aparición del lenguaje, ¿no? Del lenguaje como tal, como elemento de comunicación en el hombre, entonces por eso están siempre los homínidos apareciendo, ¿no? Entonces estaba muy pegado en esa época con todo lo que tenía que ver con los neandertales, ¿no? ¿Cuál era la herencia que había de los neandertales en nosotros, en el Sapiens y en el Sapiens Sapiens? Y entonces no quería hacer un libro aburrido sobre eso, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero trabajar un poco sobre otra temática que era como una especie de la relación amorosa, ¿no? La relación amorosa conflictiva, tóxica, ¿no? Y entonces, esta relación llevara a hablar un poco sobre la imposibilidad del lenguaje, ¿no? Qué cosas se pueden transmitir o no a través del lenguaje verbal, ¿no? Entonces, era un proyecto bastante inocente, ¿no? Bastante limitado también, ¿no? Supongo que, porque, no sé, era bastante joven, ¿no? Entonces, no sé, ese libro lo escribí cuando 2010, salió publicado en 2010, lo escribí entre el 2006 y 2010, entonces, claro, ese era eso. Sobre todo es la imposibilidad del lenguaje, ¿no? O sea, hay cosas que son demasiado fuertes. Yo creo que es un libro de aprendizaje, de autoaprendizaje, ¿no? En el sentido de cómo el lenguaje no llega a encarnar todas las emociones que uno contiene, y quizás por eso la literatura sigue, ¿no? Y va a seguir, porque el lenguaje está en constante cambio, en constante transformación, ¿no? Claro. Y me gustaba mucho pensar en la metáfora de los... del neandertal, ¿no? O sea, dando el primer trazo en la cueva, ¿no? O sea, ¿eso era una imposibilidad del lenguaje o es que el trazo dio el signo, ¿no? O sea, ese juego, ¿no? Ese juego que quizás sean los dos, ¿no? Entonces, y cómo lo poético está ahí, ¿no? Está ahí y perdura hasta el día de hoy. Claro, y cómo va evolucionando, ¿no? O sea, si un neandertal no llega a ser ese trazo, pues tal vez no hay literatura. Sí, sí, sí. Y ahora, no sé, o sea, sigo leyendo sobre homínidos, que es mi tema favorito, y entonces, no sé, o sea, ves los denisovanos, los procesos de hibridación que hubo entre neandertales y sapiens, ¿no? Por ejemplo, las herencias que nos ha dejado sapiens también, perdón, el neandertal. Entonces, somos una mixtura de varios homínidos, ¿no? De muchos, muchos homínidos, ¿no? Que al final hizo que prevaleciéramos nosotros, ¿no? Y pero entonces, o sea, ¿es un punto cerrado que el neandertal se extinguió por completo o crees que algo, o sea, tal vez un pequeño grupo de neandertales hayan sobrevivido y sean como parte de la Europa? Europa tiene el mayor índice de gen neandertal, ¿no? Y hay herencias específicas que se han hecho, ¿no? Sobre todo como la depresión, es una herencia de neandertal.
los estudios que se hicieron recientemente sobre el COVID, ¿cómo se dice? La tendencia a enfermar por COVID, a empeorar y a morir, era una herencia hereditaria. ¿No? Entonces, nos damos cuenta que estamos mucho más mezclados con ellos más de lo que pensábamos. O sea, en el sentido de que, o sea, realmente hubo una convivencia y hubo hijos, ¿no? Hubo hijos mixtos, si lo queremos, de parejas mixtas, si lo queremos decir, ¿no? Entonces, el proceso de mestizaje arranca hace mucho tiempo y quizás nosotros seamos esa representación, ¿no? Claro, claro. No, no una extinción para abrir paso a una nueva especie. Sí, no fue así, no. Una convivencia. No. Y son de muchas varias especies, ¿no? Claro. O sea, sí, sí. ¿Y hay un poco de influencia también de Odisea en el Espacio, en Off-Road? Hay un poema que me hizo recordar. Sí, 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 la del monolito, claro, sí, sí, es que, claro, ahí empieza, ¿no? O sea, esa escena es brutal, ¿no? La cual tira el hueso y de ahí aparece en la nave espacial, ¿no? O sea, es la herramienta, ¿no? O sea, está muy obsesionado con la técnica, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, estaba leyendo un poco de Walter Ong en esa época y, claro, o sea, dijo, el tío decía que lo artificial era lo natural en el hombre, ¿no? Es decir, que, y entonces viendo eso, la lengua y sobre todo el lenguaje era una herramienta más. Claro. Era una herramienta de la técnica del hombre, ¿no? Entonces, eso me parecía bastante interesante, ¿no? O sea, ver cómo esa herramienta artificial era lo más natural que teníamos, ¿no? Entonces, claro, sí, o sea, Kubrick está ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y sí, ¿no? Lo cultural es artificialeza pura, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Las bases naturales, si bien, claro, lo que distingue al hombre de alguna manera, ¿no? Si algo lo distingue es justamente eso, ¿no? La creación artificial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que, bueno, eso es lo que se pensaba en esa época, ¿no? Claro. Ahora, con los nuevos conocimientos, se está viendo de que, claro, o sea, lo social es un rasgo de lo natural, ¿no? O sea, claro. la relación social, o sea, entonces, claro, nuestra esa excepcionalidad que nosotros tenemos o queremos tener forma parte más que todo de la naturaleza, ¿no? O sea, la socialización, la cultura viene de la naturaleza, ¿no? O sea, las especies, sí, las especies se relacionan entre ellos de forma tan compleja como nos relacionamos nosotros, ¿no? Claro. O sea, estaba leyendo un artículo sobre el COVID, ¿no? Un artículo sobre el COVID en el cual hablaban sobre cómo funcionan las especies en pandemia. Okay. Y las hormigas hacen exactamente lo que nosotros hicimos cuando hubo el COVID, se confinaron. Y no tenías contacto con otras. Y, igual las abejas, igual los pájaros, ¿no? Entonces, vemos que eso no es un comportamiento dado a una evolución de nuestra cultura, ¿no? Si está muy ligado a la especie, ¿no? Y esas prácticas están en todas las especies, ¿no? Entonces, somos una especie más y nuestra relación con la naturaleza es una relación con las otras especies. Y nuestra cultura es un producto de ellas también, ¿no? Que en ese caso concreto es parte de la supervivencia, ¿no? Claro. ¿Tú crees en esta distinción que a veces se hace de instintos y tendencias? ¿Instintos para las especies, tendencias para los seres humanos? O, pues en la práctica es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, el lenguaje es instintivo también, ¿no? Claro, o sea, es una forma de defensa, ¿no? Entonces, podemos hablar de instintos humanos. Claro, si no seríamos máquinas, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, sí, somos seres totalmente instintivos, ¿no? O sea, la razón como tal, como discurso cartesiano, no tiene más de 300 años. Y el instinto nos gobierna desde que hemos aparecido como especie, ¿no? Entonces, incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Claro, sí, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, somos más seres instintivos que racionales, ¿no? Hay un ejercicio ahora que comentábamos también de los ejercicios que empiezas a trabajar sobre la técnica. Hay uno que me llama mucho la atención, que veo en Off-Road y llega hasta Cartografía de lo Invisible. Es, corrígeme si me equivoco, el uso de la elisión. Es más un efecto más propio del francés,
siempre llevado al español, ¿no? Por ejemplo, cuando segunda no es palabra de fin. Sí, bueno, es del español antiguo, un poco del italiano, ¿no? Y luego, claro, después en el francés ya tiene como que... en cartografía del invisible ya lo francés ya adquiere otra dimensión, ¿no? Claro. Ya no solamente lúdica, sino ya es parte de una convivencia con la lengua, ¿no? Y esa contaminación, si lo quieres llamar así, ¿no? Pues no, porque así hablamos. Sí, ¿no? Vivimos constantemente quien no tenga como lengua materna el francés, en Francia vivimos constantemente entre esos juegos, ¿no? Exacto. O sea, incluso a veces por broma, a veces de forma inconsciente, ¿no? O sea, a españolizar el francés, a francesar el español, ¿no? Claro. Entonces, ese juego me parece rico también como elemento fundamental de la riqueza poética, ¿no? Claro. O sea, hay una anécdota que la usan mucho varios amigos escritores allá en Francia, es que dicen que Vargas Llosa quería irse lo más rápido de Francia porque no quería contaminar su español, ¿no? ¿No? Entonces, no sabemos si es verdad o no, pero era eso, ¿no? Es que el tío andaba muy preocupado porque su literatura tenía que ser enriquecida por el castellano peruano, ¿no? Entonces, él lo veía como una especie de amenaza, ¿no? Okay. Una cierta pureza de lengua que es totalmente falsa, ¿no? Okay. Sí. No, porque pues, una pureza de lenguaje, de alguna manera, hay vocablos incluso quechuas que usamos. Sí. O sea, el español latinoamericano es diverso y rico por eso mismo, ¿no? Claro. Y el español de España también es diverso y rico por, claro, por todas las plurinaciones que existen ahí, conviven, las tensiones y sujetos a fenómenos en los cuales hace que la lengua se vaya actualizando cada vez más, ¿no? O sea, y yo me atrevería a decir que ya es un signo distintivo de tu técnica o de tu forma de literatura, ¿no? O sea, yo veo un poema con esas marcas, esos signos distintivos, es un poema de Rodolfo. Directamente. ¿Lo estableciste así desde antes? Sí. Pues bien logrado, ¿no? Es bastante, bastante, bastante interesante. Veo también parte de la estructura, corrígeme si me equivoco una vez más, en Poemas Rod, sobre todo juegos asociados a una influencia tal vez de Alberto Hidalgo. Sí, claro. Sí. Si lo quieres poner también de los caligramas, ¿no? O sea, sí. Uh-huh. Sí, los caligramas también, la poesía visual, ¿no? Sí, está bastante. ¿Marcó un poco entonces? Claro, sí. En un momento. ¿Cómo lo descubres? Por la Alianza Francesa, ¿no? Okay. O sea, Apollinaire, Alianza Francesa. Me acuerdo que había una edición súper bonita aquí, de poemas completos de Apollinaire. Y entonces, o sea, más que leerlo, lo veías, ¿no? Entonces, era súper hermoso, ¿no? Claro. Eso es un contacto que tiene que... Es también una dimensión más del lenguaje. Del lenguaje, claro, sí. La interacción, ¿no? La interacción, lo visual, ¿no? Claro. O sea, cómo funciona el ojo en lo visual, cómo funciona el ojo también en el lector y en la lectura verbal, ¿no? O sea, eso es divertido, ¿no? Claro. Es uno de los fuertes a veces que tiene el cine sobre la literatura. Claro, sí. O sea, el cine ha hecho cosas mucho más avesadas que la literatura de los últimos años, ¿no? Claro. O sea, y es porque, bueno, nuestro cerebro es esencialmente visual, ¿no? Entonces, sí. Audiovisual, ¿no? Entonces, sí. Luego pasamos al poema de Oración a Juan Santos Atahualpa o La subversión de lo invisible. Ya lo invisible es... empieza a ser un tema recurrente de tus trabajos. Esto es que en realidad no viene solo, ¿no? Sino esta es la tercera entrega de todo un proyecto de artefactos poéticos que trabajamos con Augusto Carrasco, quien es el responsable de todo el trabajo visual del libro, ¿no? Uh-huh. Y salió con otros dos más, que es la Carta Mónica Santa María y desde la República de Repúblicas, ¿no? Entonces, el trabajo era
dar a ciertos poemas que tenía de cartografía, darles una especie de trabajo autónomo, ¿no? Una autonomía, que ellos funcionen solos en su propio lenguaje y que se muevan solos y que al mismo tiempo genere una especie de trabajo previo, ¿no? Y preparación al lector, espectador, de lo que vendría a ser después cartografía del invisible, ¿no? O sea, es como, pero es una preparación, digamos, indirecta. Claro, es una preparación indirecta, ¿no? Bueno, me forzaba también a terminar el libro lo más rápido posible, porque si no, no seguiría escribiendo hasta el día de hoy. Genial. Hay pasajes directamente de ese poema de Juan Santos Atahualpa, que me llevan un poco más en recordar un poco al canto coral de Pocamadu. ¿Ha habido influencia? Claro, claro, sí. Y la película es hermosa, ¿no? O sea, la última escena de Tupac Amaru, es cuando lo están descuartizando y luego empieza el canto coral, ¿no? Uh-huh. Harán volar su cuerpo y no podrán matarlo, exacto, y no podrán matarlo, ¿no? Exacto. Y entonces hay como una especie de salto en las imágenes, ¿no? Que terminan con las luchas de la reforma agraria, ¿no? Y es como el regreso de Tupac Amaru a través de la reforma agraria, ¿no? Las luchas, las luchas campesinas, ¿no? Claro, y un juego también en el poema un tanto como profético. Claro, ¿no? sí. El texto es enteramente profético. Y ¿no? así allí tus palabras irán cayendo, irán granizando, irán lloviendo. Es como bastante, o sea, es una forma de expresión bastante fuerte, ¿no? Claro, yo lo estoy leyendo ahora rápidamente, pero sí. Quien tenga la oportunidad de leerlo, pues va a sentirlo. Sí, a mí es que este personaje me encanta mucho. Juan Santos Atahualpa es un indígena. Del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, al parecer por problemas de la reforma borbónica, hizo que uno de los trabajos de ejecución de la reforma borbónica era que los representantes del Estado tenían que ser gente de España. Y entonces, claro, obviamente los locales que tenían un contacto mucho más directo con la gente sabían negociar, ¿no? Entonces, cuando entra esta administración totalmente extranjera, ¿no? hay inconformidad por todos lados, ¿no? Entonces, una de estos inconformes fue Juan Santos Atahualpa, y lo que él hace, reinicia una revolución con los ayánicas y los contacta para poder sacar a los hermanos franciscanos de la selva central, ¿no? Específicamente lo que sería el Cerro de la Sal. Y entonces hacen una gran revolución, expulsan a los franciscanos y durante 50 años, es decir, entre 1742 hasta 1792-95, la corona española no pudo entrar. Y entonces el investigador Stefano Varese, en 1961, escribe un libro que se llama El Cerro de la Sal. Y él se da cuenta de que todos los años, ¿no? los ayánicas el pueblo ayánica de los Cerros de la Sal se reúnen alrededor de la espada de Juan Santos a esperar que él vuelva, ¿no? Porque dice que él se fue echando humo y luego esperan que regrese, ¿no? Entonces, la metáfora me pareció tan hermosa que dije, quiero escribir un poema de qué pasaría si Juan Santos regresa, ¿no? Claro. Es decir, toda esta mesiánica. Entonces sí, claro, ¿no? Claro. Y tenía una y en mi cabeza era toda esta parte de qué pasaría si realmente, o sea, no solamente Juan Santos regresa, sino es qué pasaría si la Amazonía cobra una especie de reivindicación de todo lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, de cómo regresa y cómo se apoderaría del planeta, ¿no? O sea, una Amazonía a escala global en la cual la naturaleza se expande hasta destruir prácticamente lo que tenemos como civilización. Claro, retoma el poder. Retoma el poder, ¿no? O sea, pensaba mucho en las imágenes de Chernobyl, ¿no? O sea, ves una ciudad que ha sido abandonada y luego cómo la naturaleza ha vuelto a apoderar de ella, ¿no? Claro. Entonces, es la metáfora del poder vegetal, ¿no? Del mundo vegetal apropiándose del mundo
del hombre me parecía hermosa, ¿no? Y bueno, y que sea a través de Juan Santos, ¿no? Es una reflexión también, o sea, no solamente del personaje, sino también historiográfica, toda una. Sí, porque lo estudié, sí, sí. Genial. Y llegamos a Cartografía de lo Invisible, en donde, pues, yo te decía, ¿no? O sea, te mencionaba antes de la entrevista, he podido ver algunas partes de influencia cinematográfica también, ¿no? Con un cineasta en particular, pero también una estructura. Digamos, bastante, bastante original y al mismo tiempo que no me hacía sentir dentro de un poemario, ¿no? Clásico, sino de una novela, de una película, juegos con imágenes, partes de reflexión como una voz en off, son las páginas negras. Sí. Y el uso del contexto para algunos poemas, ¿no? La contextualización y ese recorrido, ¿no? Que se menciona, justamente que da, creo, nombre al libro, ¿no? Que es la cartografía, cartografiar lo invisible. Y aquí hay dos temas bastante ricos y bastante también complejos para tocar, ¿no? Me gusta mucho el inicio que se le da en el prólogo. ¿Me decías? El prólogo fue escrito por... Teo Pinzas, que es el editor con el que trabajamos el cuidado del texto en general. Claro, ¿no? Que justo mencionábamos antes que pues es un... Empezamos con la definición de cartografía y de invisible, ¿no? Es un ejercicio cinematográfico también. Me tomo la libertad de leerlo. Cartografía, de carta y grafía. Arte de trazar mapas geográficos. Ciencia que estudia los mapas. Invisible, de latín invisibilis, que no puede ser visto, que rehúye ser visto. Y esta segunda definición abre un panorama mucho más complejo, ¿no? Porque ya no es solamente lo que no se puede ver, sino lo que algo quiere que no sea visto, sí. O sea, o lo que se quiere ocultar determinadamente, ¿no? Entonces, es eso, un recorrido, lo entendí así, un recorrido por lo que no se puede o no se quiere ver. Sí. ¿Es eso? Sí, sí. El proyecto era, a un principio, cartografiar la ciudad, ¿no? O sea, darle un estatus literario a Arequipa, ¿no? Okay. Pero me fui dando cuenta que con el tiempo esta cartografía era un poco celebratoria, ¿no? Es decir, y lo celebratorio en Arequipa ya a veces recurre a niveles guachafos, ¿no? Chauvinistas. Y chauvinistas. Pues no es igual. Chauvinista, guachafo, ¿no? Entonces, Mi reflexión era, yo sabía que esas tensiones eran frecuentes y eran enormes, ¿no? Y que éramos muy condescendientes con la ciudad, ¿no? Y la celebrábamos más que criticábamos, ¿no? Y creo que todavía sigue pasando así. Entonces, se me complicaba un poco, ¿no? Y al mismo tiempo mi relación directa con Arequipa hacía que no tenga una especie de distancia crítica, ¿no? Que ya estando en Europa empieza a cobrar fuerza, ¿no? O sea, por simple comparación, ¿no? O sea, veía una cosa tan simple, ¿no? Un sistema organizado de transportes en la cual dice 7 y 2 pasa el bus, o sea, ¿por qué no tenemos esto en Arequipa, ¿no? O sea, ¿por qué todos tienen coche y nosotros solo tenemos...? O sea, todo el mundo tiene coche y todo el mundo se está matando, hay la aglomeración de carros y tranquilamente si tuviéramos un sistema integrado de transporte decente, todo saldría mejor, ¿no? Entonces, y siempre, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? O sea, vivir en Francia para mí era constantemente qué está fallando en Arequipa, qué está fallando en el Perú. Entonces, claro... un poco más de libertad para la crítica. Para la crítica, ¿no? Entonces... el poemario ya empieza a fluir, ¿no? empieza a cobrar fuerza, ¿no? Entonces, y yo dije, claro, es que realmente esta cartografía que se conoce sobre Arequipa es una cartografía visible, ¿no? Y lo que me comenzó a interesar es hacer una cartografía de lo que no se quiere ver, de lo que nadie quiere verlo, o sea, incluso los que vivimos aquí no lo queremos ver, ¿no? Y entonces... Yo vengo de una zona bastante popular, vengo de Cerro Colorado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el casco histórico, ¿no?
Y en mi barrio hay quechua hablantes, hay gente que habla aymara, de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Entonces hay toda esa tensión, ¿no? Y aparte, una de las cosas que me interesa también cuestionar es lo arequipeño, ¿no? Lo arequipeño como un concepto unívoco, ¿no? Monoidentitario, indivisible, ¿no? Entonces me di cuenta que éramos mucho más complejos que eso, ¿no? Y al final, claro, Arequipa viene a ser al final también, queramos o no, una metáfora en chiquitito de lo que es el Perú, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, la cartografía no solamente era una cartografía urbana, sino también una cartografía a nivel multiidentitaria. Y esas tensiones, ¿no? Entonces dije, ya, acaba el libro, ¿no? Y eso también me lleva a reflexionar un poco esas tensiones que hay a nivel global, ¿no? Sobre todo viviendo en Francia, ¿no? Claro, que sí, ¿no? Cada vez que hay oportunidad, una ligera oportunidad de tomar la reflexión o dejar que la reflexión tome el poder y hacer una crítica libre, pues gana Melgar. Claro, y en eso, Perú, ¿no? Pasa, o sea, algo similar, ¿no? Sí, es que buscamos, claro, ese es el gran problema, ¿no? O sea, tenemos crisis identitarias tan profundas, crisis históricas, ¿no? O sea, tensiones históricas tan enormes que, claro, nuestras maneras de solucionarlo son pequeños. ¿Cómo podría decir? Son pequeños simulacros, ¿no? Uh-huh. O sea, la comida, o sea, la devoción, porque, o sea, el país está cayendo a pedazos, pero si alguien dice que la comida peruana es indigesta, lo van a asesinar, ¿no? Como pasó con el caso de Thais. La selección peruana, ¿no? Ya ni qué decir, el fútbol, ¿no? O sea, son ligeros ensayos, ¿no? Son ligeros ensayos para cubrir fracturas mucho más profundas, ¿no? Entonces, nosotros como peruanos y como arequipeños y arequipeñas y arequipeñas, si quieres, tenemos que reflexionar sobre eso también, no ser críticos. Eso no nos hace ni más ni menos ni resentidos ni chupamedias, ¿no? De la ciudad, sino es una ciudad crece al mismo tiempo que también se la critica, ¿no? Del mismo modo que una persona crece cuando, exacto, recibe, ¿no? Autocrítica, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, somos, yo creo que parte de esa performatividad de la identidad arequipeña es que es siempre una sobreexposición de lo que no somos, ¿no? De lo que pretendemos ser y nunca vamos a ser, ¿no? Que eso es un... Sí, se sigue por el mismo camino. Sí, se sigue por el mismo camino, que es una lógica bastante oligárquica y que viene mucho del Estado colonial, ¿no? O sea, la pequeña burguesía alucinaba con ser una aristocracia, ¿no? Que ya se habían ido, porque ya se habían ido del país, ¿no? Con la República, ¿no? Entonces, hay ese espacio vacío de lucha por llegar a ser eso cuando nuestra batalla va por reconocernos, ¿no? Uh-huh. Y decir, ah, mira, somos múltiples, somos multilingües, somos plurinacionales, dentro de un mismo país, dentro de una misma región. Pero que a veces se rechaza eso, ¿no? Se rechaza, obvio. O sea, la identidad arequipeña es un lavado de cara, ¿no? O sea, es decir, ah, no soy puneño, ¿no? Automáticamente, ¿no? En Arequipa se hace tal cosa, ¿no? Y es, no, en Arequipa se hace eso y otras cosas, o sea... Pero muestra de ello es, por ejemplo, que la fecha festiva, o sea, el 15 de agosto, uh-huh, es la Fundación Española. Claro. Y no, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el 1 de agosto, asociado a la Pachamama. Claro. La misma celebración del Inti Raymi, que no se celebre tanto o con tanta, sí, fuerza el 28 de julio mismo, ¿no? Claro, sí. Sí, hay una especie, como te digo, yo creo que para mí es una especie de identificación más que de identidad, ¿no? O sea, Arequipa como ciudad para un migrante es severa, ¿no? Y creo que lo he podido ver ahora también con el caso de la migración venezolana, ¿no? O sea, es bastante reticente, es bastante xenófoba, ¿no? Es muy fácil replicar elementos racistas que se adoptan de la migración interna hacia la migración externa, ¿no? Claro. O sea,
Falta de cultura, ¿no? Incrementación de la violencia, los ambulantes, ¿no? O sea, es el mismo discurso que se utilizaba hace 50 años con la migración interna, ¿no? Claro. Entonces, esa falta de sentido crítico, de autocrítica, es un poco lo que siento que se tiene que encarnar, ¿no? Entonces, creo, el libro encarna eso, ¿no? O sea, hay un momento en el poemario que has visto que es como una especie de que es la parte de Jueves Santo, ¿no? Y al final dice, bueno, o sea, uno de los espectadores va y dice, bueno, y al final, y está viendo esta frase que es de no se nace en vano al pie de un volcán, y dice, bueno, al final no son más que un par de agujeros hechos en un sillar. En un sillar. Nada más, ¿no? Entonces, claro, o sea, no sé, a un arequipeñista más que a un arequipeño, eso le puede sentar fuerte, ¿no? Porque es como una especie de resentimiento, falta de respeto, pero la cosa es jugar con un sentido crítico, ¿no? O sea, si queremos hacer de Arequipa una ciudad que pretendemos ser como una ciudad cultural, ¿no? Una ciudad cultural con todo un despliegue increíble de los artistas que tiene, tanto, ya no solo a nivel literario, sino a nivel musical, a nivel de los artistas visuales, y la gran herencia culinaria que tenemos, que es andina, ¿no? O sea, es andina, o sea, no podemos deshacernos de ese lazo también, ¿no? Y sobre todo el clima, que siempre ha sido bastante, bastante como que beneficioso, favorable, ¿no? Favorable, ¿no? Lo que queremos decir, bueno, a pesar que tengamos 16 de radiación, pero es eso, ¿no? O sea, esas tres virtudes, ¿no? Esas excelsas virtudes, como dice el himno, ¿no? Pueden ir de la mano con un rigor crítico y autocrítico, ¿no? Porque el arequipeño la vara para criticar la tiene fuera de Arequipa, ¿no? O sea, pero no para adentro, ¿no? Claro. Claro, y si lo analizamos también desde un punto de vista historiográfico, más de uno pues se va a llevar la sorpresa de que también en algún momento fue migrante en menor o mayor escala. Exacto, ¿no? Somos... Y que parte de la riqueza misma, es que no es solo eso. En Europa, sino en Latinoamérica. Claro, claro, es claro. Eso, yo creo que forma parte de una... Es un fenómeno global, ¿no? Uh-huh. O sea, somos seres migrantes y la riqueza que tiene cada nación hoy en día es producto de fenómenos de migración, ¿no? Entonces... Hay un poema en el que... Bueno, en general, antes de tocar los poemas de manera separada, La Marianne, que es un personaje, pero al mismo tiempo, claro, es una voz, ¿no? Dentro del poemario. ¿Cómo es que escoges a este personaje histórico, ¿no? Histórico, claro. Para mí es la encarnación de los valores de la República, ¿no? Claro. Es el modelo republicano que viene de Francia, ¿no? Y cómo esos tres valores, ¿no? Que es la igualdad, libertad. La libertad y la fraternidad no corresponden. Y el modelo está caducado en América Latina, ¿no? Porque no todos somos iguales, uh-huh. No todos nos... Tenemos las mismas libertades. No todos tenemos las mismas libertades, ¿no? Y tampoco somos fraternos, ¿no? Entonces, solo un día al año. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, vemos que, claro, o sea, el modelo republicano, ¿no? O sea, el modelo de la República tiene que actualizarse y llegando a los 200 años, por eso el libro también salió como que visando el 2021 a 200 años, ¿qué hemos hecho como República en 200 años, ¿no? Y seguimos con un modelo totalmente obsoleto, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera en Europa sigue ese modelo, ¿no? O sea, las repúblicas se van actualizando, ya estamos en Francia, estamos con la Quinta República, con nuevas reformas, ¿no? España pasó también por el mismo sentido, y entonces vemos que nuestra república sigue siendo pues una república del siglo obsoleta, XIX, claro. ¿No? Con aspiraciones y añoranza de lo colonial, o sea... Anacrónico. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Y lo que nos permite el recorrido entre los poemas, lo mencionamos también antes de la entrevista, es la televisión.
¿Qué papel juega la televisión? Podríamos hablarnos un poco de... Yo creo que como para mí y para todos los niños que nacimos entre los 80, ¿no? Lo que seríamos ahora los millennial senior, la televisión fue un elemento de relación con el mundo, tanto de forma local como de forma global, ¿no? Claro. Entonces, para mí la tele es un elemento de formación y deformación de la realidad. La sobreexposición de la violencia, la sobreexposición también de lo no dicho, ¿no? O de lo demasiado dicho, ¿no? Entonces, para mí es un eje motor. Es un eje motor sobre todo las tensiones y las repercusiones que hubo entre lo local y lo global, ¿no? O sea, para mí funciona la tele funciona como ese elemento, ¿no? De cómo una ciudad tan pequeñita como Arequipa está conectada con Estados Unidos, Nueva York, con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que fue televisado a nivel mundial, ¿no? Entonces es una relación constante. Y bueno, ya después va a ser Internet, ¿no? O sea, claro. Internet va a ocupar ese gran espacio. Pero una experiencia distinta, ¿no? Es una experiencia, claro, es una experiencia mucho, es una experiencia en simultáneo, ¿no? Es una complejización de la realidad, o podemos decir una realidad más acoplada, ¿no? Entonces, claro, la relación no le podemos dar, o sea, no podemos darle la espalda. La literatura no puede darle la espalda a estos fenómenos, ¿no? Claro. ¿Crees que Internet, lo comentábamos hace un momento también, potencia de alguna manera la literatura? ¿Tiene ese potencial y no lo hace? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Mi opinión es un poco... No lo sé, o sea, siempre hablamos con Lucía, con mi esposa, y es como, hay todo un tipo de literatura sobre lo celebratorio de Internet, ¿no? O sea, estas imitaciones de actos de habla, ¿no? Performativizados del Internet, ¿no? Y, o sea, he visto cada cosa también, no sé, o sea, poemas escritos en lenguaje binario, ¿no? Y es un tío que se para y dice 00100200000100. No sé, o sea, me parece un poco más una moda en la cual no se ha reflexionado qué es exactamente Internet como herramienta de reflexión, más que como herramienta performativa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos cuestionar con Internet, ¿no? O sea, creo que son pocos los escritores que han empezado a reflexionar realmente cuál es eso. Creo que la reflexión más que lo ha hecho más lo audiovisual, ¿no? Tengo Black Mirror que, o sea, reflexiona, aunque sea siempre de forma predecible, ¿no? Bueno, el Internet se va a apoderar de la humanidad y la va a deshumanizar. Fin de la historia, ¿no? Y todas son como cuatro temporadas que hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Claro. Cuando quizás se podría ahondar de manera mucho más compleja, ¿no? O sea, siempre decimos, como si, ¿qué haría un Vallejo hoy en día con Internet, ¿no? De repente sería un hacker, ¿no? O sea, llevarlo a ese nivel, ¿no? O sea, no simplemente jugar con lo performático de Internet, que es, no sé, imitar chats, ¿no? O sea, eso es una cosa, eso es abordar el fenómeno de Internet de forma muy superficial, ¿no? Exacto. ¿No? Y que tal vez se ha desvirtuado, ¿no? Porque al principio, o sea, cuando recién aparece Internet, muchos de los que estuvieron, dieron los primeros pasos en Internet, tal vez lo tenían un poco más claro, ¿no? Claro, porque era algo novedoso y el fenómeno fue el miedo, ¿no? El repliegue de, ¿qué vamos a confundir lo real? ¿Qué es lo real? ¿No? Cuestionar lo real y todo lo demás, ¿no? El estatus de lo real, qué es la ficción, qué es lo real, eso fue el primer elemento de reflexión cuando llega a Internet, ¿no? Y se puede ver en el libro de Jean-Marie Schaeffer, que es este filósofo luxemburgués pero radicado en Francia, su libro Pourquoi la ficción, ¿no? Y es 1999 el libro, y es toda una reflexión sobre la llegada de Internet y cómo se diversifica en varios elementos, sobre todo el chat, los elementos de los videojuegos, ¿no? Entonces, el primer gran cuestionamiento es qué es lo real, ¿no? O
sea, porque todos decían, no, es que es una realidad virtual, te hace sumergir en la realidad virtual y esa realidad virtual nos va a minar y porque nuestra identidad, tú has visto que en el chat un obeso de 60 años puede hacerse pasar por una niña, entonces, ¿qué es lo real? No vamos a diferenciar lo real de la ficción, ¿no? Entonces, todo ese elemento de miedo. De miedo, ¿no? Este, aparece ahí, ¿no? Entonces, ese es el quiebre, ¿no? Ese es el quiebre. Entonces, y hoy en día escribí sobre internet, pero como una emulación de lo que haces con ella de forma cotidiana, ¿no? De contenidos, de información, o sea, contenido, información y todo eso, es un poco fácil, ¿no? O sea, la reflexión tiene que ir, hay que escarbar un poco más. Más adentro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la, o sea, yo creo que internet usado de forma correcta es lo que te decía hace rato. Es una biblioteca infinita, ¿no? O sea, es una biblioteca infinita, ¿no? Entonces, no sé qué pueda pasar ahora con la gente que reflexiona el internet o lo utiliza como literatura que viene desde ese lado, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de los poemas, ya directamente. La estructura, bueno, vamos a encontrar, el lector va a poder encontrar, afortunadamente, porque hay poemas que son bastante complejos, de verdad, pero, o sea, que tampoco, o sea, no es como imposible, o sea, que el lector novel tal vez no tenga miedo, ¿no?, temor a acercarse, pero afortunadamente hay páginas que yo lo entendí así, te lo comentaba, que funcionan como una suerte de voz en off, ¿no? Explicativas, unas páginas negras que pues enriquecen, ¿no?, y dan también más contexto, digamos, a cada poema, ¿no? Y hay un personaje recurrente en todo el libro, pero sobre todo en las páginas negras, que es José Manuel, tu abuelo, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco cómo llega a ti de inspiración para ponerlo directamente en el libro? ¿Cómo es el ejercicio? Yo creo que eso parte mucho con la lógica del cine, ¿no? O sea, el cine siempre lucha contra ellos, elementos que se oponen, ¿no? Entonces quería respetar ese principio en este texto. Y claro, frente a la figura de la María, que es una invocación identitaria, ¿no?, una sola bandera, una sola lengua, que tenía que tener un elemento que se le oponga, ¿no? Un elemento conflictivo, un elemento de varias lenguas, ¿no? Un elemento que migre entre varias identidades y que no se acopla a ese modelo tan perfecto que es el modelo de la María, ¿no? El modelo de Estado frente a una realidad plurinacional. Entonces, mi abuelo más o menos es el esbozo de esas voces, ¿no? ¿Y hay mucho de la personalidad de tu abuelo ahí o es más un ejercicio literario? Es un ejercicio literario y más que todo también un poco ahondar en esa dimensión, ¿no? En esa dimensión de un individuo, de un ciudadano migrante, ¿no? Quechua hablante, pero por cuestiones de táctica social, ¿no? Autocensurado, ¿no? La gran palabra que encarna Arguedas, ¿no? Una aculturación, ¿no? Entonces, o sea, lo que se le encarna de forma falsa y de lo que es Arguedas, ¿no? Cuando esa aculturación más bien es una celebración de todas las sangres, ¿no? Es una celebración de todas las identidades, ¿no? Y que están ahí a pesar de que se autocensuren, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho jugar contra esas dos, esa tensión, ¿no? Esa tensión entre esos dos elementos, ¿no? Y al final es el lector quien va a decidir quién marca finalmente el camino, si la Marían o José Manuel, porque hay un juego también. Hay un juego, ¿no? Hay un juego de poder, ¿no? Sí, hay un juego de poder y me gusta mucho también un juego de palabras sobre quién marca la ruta, quién marca el camino y la palabra apacheta utilizado. Yo lo entendí en parte como un juego también al nombre del tradicional cementerio que tenemos aquí. ¿Hay algo de eso también o no? En relación a que marcar el camino para lo vivencial también nos puede retrotraer al no solamente al respeto, pero también al tener una visión intencionada
hacia el pasado, a lo que ya no está. Ah, mira, no lo había pensado. Me parece elegante. Como que, claro, el cementerio de la Pacheta es claro, está relacionado con los muertos, uh-huh. Y los muertos es nuestra memoria, ¿no? Mi abuelo está muerto. Pero sí, ahí a la vez a Pacheta usado como el... Como el elemento, ¿no? O sea, como el elemento de guía, ¿no? Exacto. Pero claro, no, mira, no se me había pasado, totalmente... Claro, el cementerio de la Pacheta es justamente como una especie de guía también, ¿no? Hacia nuestra memoria, hacia nuestra memoria. Qué interesante, muchas gracias por verlo. No, por verlo gracias así. A ti por eso. No. Porque pues, sí, o sea, justamente permites eso al doctor también. Claro, o sea, para mí es... O sea... Este libro para mí, como te decía, ¿no? O sea, para mí es un libro que tiende a convocar a la gente, ¿no? Y no sé, espero que eso pase hoy día con la presentación, ¿no? O sea, en que la gente hable, ¿no? O sea, es como yo la suelto, ¿no? Y que la gente critique, que la gente hable entre ellos, ¿no? Porque es una especie de elemento de activación de la memoria, ¿no? De activación de la memoria, ¿no? Entonces... Y que la gente se contraste contra este libro y esa interpelación haga que se cuestione qué elementos han estado en silencio, ¿no? O qué elementos se desconocían y hay que ir hacia un referente próximo de nuestra generación, de nuestro entorno inmediato para preguntar, ¿no? Claro. O sea, la presentación virtual... Muchos comentarios que habían era como que sí, me acuerdo de uno que decía, acabo de hablar con mi mamá sobre este evento y mi mamá me ha contado que, ¿no? Mi mamá me ha contado que durante esa época fue horrible, ¿no? Por ejemplo, no sé, los electrocutados en el puente de Grau, ¿no? Me dice, yo era demasiado chiquito, no me di cuenta, pero mi mamá me está contando ahora mismo que pasó esto y que sí, o sea, fue traumático, el día siguiente no hubo corso, ¿no? Entonces, que el corso es una cosa más sagrada, institucionalizada que en Arequipa, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Que el libro encienda esos espacios de memoria que han estado desactivados, ¿no? Claro. Sí, sí. Y si bien un lector que ha tenido contacto, sea con la ciudad o con esos eventos, va a tener una suerte de cierto privilegio al momento de interactuar con el poema, no claro. Es determinante. No es determinante, no, para nada. Porque ha habido muchos episodios que yo te comentaba antes que yo no he vivido y que incluso no conocía, ¿no? Como claro, lo de la caída del Fawcett. Sí. La caída del Fawcett. Y que no es un impedimento. No es un impedimento, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra colectividad, forma parte de... O sea, yo creo que, claro, ese es un poco el primer estadio, ¿no? A nivel local. Pero luego, como vamos viendo, o sea... la caída de las Torres Gemelas nos toca a todos, ¿no? O sea, el ataque en vivo a Bagdad lo vimos todos, ¿no? Fue terrorífico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos ponían en las pantallas en señal abierta un ataque aéreo, ¿no? O sea, era monstruoso. Lo último, lo de Charlie Hebdo, ¿no? O sea, todo lo que movió y... La guerra en Medio Oriente que no termina y claro. sigue, continúa. Y claro, ¿no? son elementos que nos tocan, a pesar de que no seamos unas víctimas inmediatas, no seamos no forme parte de nuestro contexto inmediato, ¿no? Claro. Y sí, igual porque si bien en tu niñez, por ejemplo, más que en la mía, tal vez todavía había cierta experiencia de terror llevada por las situaciones que vivía el país. Tal vez es una primera experiencia bélica directa la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Dentro de nuestro contexto. O sea, es como, las guerras para nosotros tal vez están un poco lejanas. Bueno, y es como que una posibilidad de... Oye, sí, o sea, no sé, tuvimos la guerra de Cinepa, ¿no? Que fue una guerra real, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano no fue seleccionado porque tenía un problema de salud, ¿no? Entonces, salvado, ¿no? Entonces, claro, pero es un tema recurrente. Son varios amigos de mi hermano, de hijos de amigos de mi madre, ¿no? Que tuvieron que ir a Tumbes, ¿no? Estuvieron en conflicto armado y directamente y eso se ve en
en Días de Santiago, ¿no? En la película, ¿no? Entonces, y bueno, lo de la guerra interna está más que visto, ¿no? O sea, todos en la boca del lobo, ¿no? O sea, como ya en los 80 ya se reflexionaba sobre la violencia policial, ¿no? Claro. La violencia policial, la violencia militar, la sistemática, ¿no? Claro. Tanto a Sendero como a los pobladores, ¿no? Y bueno, y también de la parte de Sendero, tanto a los mismos, a los que traicionaban a Sendero, a los pobladores y a los militares, ¿no? Claro. Y entonces era una guerra atroz, ¿no? Sí. Y hemos crecido con eso. O sea, yo recuerdo que a pesar de, o sea, la captura de Abimael Guzmán la tengo nítida, ¿no? El paquete Señal abierta también, ¿no? La exposición de él. Uh-huh. Pero también ese miedo que había quedado, que era pues la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura de los 90 fue terrorífico. O sea, el primer plano, esa cosa que yo me acuerdo que una de las primeras palabras que yo escuchaba y aprendí era que era ser de izquierda, que era ser de derecha, ¿no? Y la típica, ¿no? La conversación, no, es que este profesor se tiene que cuidarlo porque parece que era de izquierda y estaba metido con Sendero, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O sea, el director de mi colegio lo relacionaron con que estaba con Sendero porque era de izquierda, ¿no? Mm. O sea, de mi escuelita en la cual yo había ido en la primaria, ¿no? Yeah. Entonces, yo me acuerdo haber preguntado a mi madre muy temprana, ¿qué es ser de izquierda, qué es ser derecha, ¿no? Claro. Porque el tema estaba ahí, ¿no? ¿Qué era ser terrorista, ¿no? ¿Qué era ser de Sendero, qué era un senderista, ¿no? O sea, por más que la violencia no, en Arequipa no fue tan brutal como en otras zonas, pero estoy hablando de Arequipa metropolitana, porque si te ibas a los conos, la violencia estaba ahí, ¿no? O sea, incluso yo viviendo en Pachacute Viejo, me acuerdo que siempre había ese temor de, oye, van a volar las torres. Y yo decía, pero ¿por qué volaban las torres? Y decía, pero ¿por qué? O sea, problemas eléctricos. No, o sea, reflexionando ya con el tiempo, dices, claro, no, es que estaba Sendero ahí, ¿no? Claro. Y luego los grupos paramilitares, ¿no? O sea, que ya se intensificó entre el 95 y el 2000. Que era una encrucijada del terror, ¿no? Porque el poblador que no tenía que ver nada estaba como amenazado por Sendero, pero también por el grupo Colina. Sí, no, pero es que eras también, o sea, si eras un dirigente sindical, si eras un dirigente estudiantil, o sea, en cualquier momento salías de tu casa y ya no regresabas, ¿no? Y entonces era ese debilitamiento, ¿no? O sea, es como una especie así de fuerza oscura que no estaba identificada y que de un momento al otro, si hacías cosas que iban en contra del régimen, podías desaparecer, ¿no? Entonces era jodido, o sea, era como una especie, claro, o sea, no era una guerra, así como salvando al soldado Ryan, pero era una guerra entre fuerzas invisibles, ¿no? Que sometían, que manipulaban desde ahí, ¿no? Entonces, invisible en ese caso como lo que no quiere ser visto. Que lo no quiere ser visto, ¿no? O sea, y que también te impidían ver, o sea, no sé si te acuerdas de la cantidad de telebasura que teníamos en esa época, los diarios, las radios, la tele, ¿no? O sea, era un enceguecimiento constante, ¿no? Claro. O sea, si no tenías plata para cable, claro, tenías que estar soplándote Laura en América todo el tiempo, ¿no? Los cómicos ambulantes, todo eso aunado con el régimen. Entonces, todo era un batiburrillo de cosas, que te nublaba, ¿no? La visión para que te nublaba, lo decía. Sí. O sea, para mí, yo sé que en ese momento también fue decisivo a meterme en la literatura, ¿no? O sea, ya de hartazgo de la tele, de las... Claro. Ya me ponía a leer, bro. O sea, era como que yo, o sea, digo, no puedo escuchar radio, no puedo leer los periódicos, no puedo ver la tele porque está inundado de basura, ¿no? Entonces ya ¿Estarías de acuerdo que se está planteando un ejercicio parecido, claro, pero un poco desvirtuado también, porque en ese tiempo pues se vivía directamente así? Ahora también hay TV basura, mucho más basura tal vez, pero no tiene tanta repercusión tal vez por la presencia de internet. Por otro lado, los que en ese momento gobernaban, ¿no?, que era una dictadura, actualmente quienes intentan llegar al poder usan de alguna manera el mismo discurso para decir, o sea, uno básicamente, claro, básicamente yo no puedo plantar un árbol porque soy comunista, ¿no? Claro, un rojete. Claro, exacto. Sí. Un sucio rojete que se opone a la minería. Claro, y que se mueve ahora ya con internet, con la cultura de la cancelación. ¿No? Sí, es que es eso, mira. Es que hay unas cosas, la carta, la,
como que la carta blanca que le da Fujimori a los medios de comunicación son cosas que no han sido reguladas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso podemos tener a Beto Ortiz saliendo a hablar estupidez y media y no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, son herencias, ¿no? Son prácticas que han desestabilizado al país y no, o sea, y no se controla, ¿no? O sea, no se controla, no se regula, ¿no? Entonces, o sea, no sé, o sea, alguien sale a criticar eso, no sé, estás atentando contra la libertad de expresión, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, si llamas, incitas al odio, el incito al odio es un delito y eso está penado, ¿no? Exacto. O sea, hay un video súper interesante de Angela Merkel, que es una roja comunista, ¿no? O sea, una señora de derecha, o sea, saliendo a decir la diferencia entre libertad de expresión y la incitación al odio, ¿no? Claro. Las diferencias son bien claras, acá no están. Claro. No están definidas porque no hay un delito, porque no es un delito y están permitidas, ¿no? Entonces... Sí. O sale una cadena importante, hacer un comunicado. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Pero, bueno, la ventaja ahí tal vez, no sé si estarás de acuerdo con esta máxima, que no recuerdo ahora mismo a quién se le atribuye, pero es que decían, ¿no? Las cosas pasan dos veces, ¿no? En la vida, ¿no? La primera como una tragedia, la segunda como una comedia, ¿no? La tragedia tal vez fue la parte de los 90 y ahora estamos más viviendo la repetición cómica de eso, ¿no? Es que es un encadenamiento de sucesos, ¿no? O sea, es que las fracturas que tiene el Estado peruano están hechas desde su fundación, ¿no? O sea, los gobiernos oligarcas no sabían qué hacer, ¿no? O sea, no hubo suficiente representación y representatividad de los pueblos milenarios, de la plurinación peruana. O sea, no había representatividad. Sí, sí, no había representatividad. O sea, estaban hechos por los criollos, para los criollos y se acabó, ¿no? Entonces, frente a eso, no sé, o sea, pequeños espasmos, ¿no? O sea, que tú ves la reforma agraria, ¿no? O sea, imagínate, es lo que dice se me fue el nombre. Pues, la guerra constitucional hubiera sido mucho más fuerte y mucho más sangrienta si no habría habido la reforma agraria, ¿no? Que frenó, o sea, amainó un poco, ¿no? O sea, porque las relaciones de poder que había entre los señores feudales, porque eran señores feudales, los amontones eran señores feudales, contra todo el sistema de pongonaje que había, era terrible, ¿no? Y eso nos repercutía a todos, o sea, claro. Y yo creo que esa relación todavía existe, ¿no? O sea, pero... Es jodido, ¿no? Es súper jodido. Y lo que le juega en contra, en parte, a la izquierda actual es justamente esa herencia de terror, ¿no? Claro, de es que sí. Si le quitas ese elemento, en realidad, pues contra los argumentos... Sí. Sí, bueno, es que también la izquierda, ya, pero eso es un fenómeno a nivel global, ¿no? No tienen buenos coach, no tienen ese poder de publicidad que tiene la derecha, ¿no? O sea... Y no lo quieren tener, ¿no? O sea, sí, o sea, hay cuestiones, no sé, o sea, típicas, ¿no? Lo de Venezuela, ¿no? La vieja izquierda, pues, ¿no? Esa izquierda ya, pues, que está totalmente desfasada cuando las nuevas preocupaciones están en las identidades, sobre todo el feminismo, ¿no? Feminismo, el ecofeminismo, las identidades LGTB+, ¿no? La ecología, los representantes de los pueblos milenarios, ¿no? La violación de ontologías identitarias que son mucho más complejas, ¿no? Entonces, si viras la izquierda hacia ese lado, incluso se opone a la misma izquierda, ¿no? Claro. O sea, que sigue siendo conservadora, sigue siendo hecha por hombres, ¿no? Sigue siendo hecha por el imaginario, pues, del guerrillero, ¿no? Claro. Que se sigue alabando a Fidel, que se sigue alabando a la URSS, cuando ya, o sea, la URSS es un sistema totalitario y ese sistema totalitario se puede ver con Putin, ¿no? Entonces, claro, o sea, la izquierda tiene que ser suficientemente clara en eso, ¿no? Y yo creo que no a veces no tiende a ser lo suficientemente clara e inclusiva, ¿no? Porque al final la izquierda que se ve acá en Perú, esa izquierda
soft, moderna, ¿no? Es una izquierda de la clase media, ¿no? Que lo popular lo va a ver siempre como que, ah, bueno, los suavecitos estos, los hipsters estos, ¿no? Entonces, tiene que ser mucho más inclusiva, ¿no? Claro. Y que es el error que ya se cometió antes, ¿no? Ya se ha cometido, ¿no? Ya se ha cometido, ¿no? Aún teniendo ejemplos cercanos, ¿no? Temporalmente o cronológicamente, como el caso de Mujica, no sé si estás de acuerdo, ¿no? O sea, sí. Que se ven en algunos campos, en algo que comentabas también antes, no sé si al inicio de la entrevista o antes de la entrevista, ¿no? Porque ya no sabemos en qué momento, que es la presencia, por decir, ¿no? Una librería o una biblioteca en cada... Claro, bueno, aquí es Uruguay, es un país chiquito, homogéneo, ¿no? El Estado llega de forma casi homogénea, ¿no? O sea, pero ¿qué haces con realidades mucho más complejas como es la peruana, ¿no? O sea, tienes, no sé, más de 39 lenguas que administrar, en las cuales solamente hay educación, una educación en lenguas, en lenguas originarias, pues solamente creo que para el quechua y para la chánica ya no hay más. Entonces, o sea, son 37, casi 37, 42 lenguas que quedan al exterior, lugares donde no llega internet, donde no llega agua, luz y servicios de desagüe. Entonces, ¿qué haces, no? O sea, claro. O sea, ¿cómo? Es mucho más complicado, ¿no? O sea, es mucho más complicado, pero... Hay una enfermedad que no se cura, que es la corrupción, ¿no? Y la corrupción, así seas de derecha o izquierda, lo hemos visto, atraviesa a todos, desde el más pobre hasta el más rico, y bueno, beneficia a una sola entidad, que son las empresas transnacionales y la gente que está en el poder, pero nada más, pero la corrupción lo está atravesando todo, ¿no? Entonces, y hay una cero credibilidad en el sistema, pues, político, ¿no? Y la institución, o sea, la crisis del forado que se le ha hecho a la institución, y ahora más que nunca, y sobre todo en los 90, se destruyó. O sea, nadie cree en el sistema político, o sea, nadie cree en el Estado, nadie cree en el aparato estatal como un elemento protector de la ciudadanía, ¿no? O sea, pero no sé, tú dices, tú agarras y a un ciudadano promedio te dicen sistema político, Estado, te se agarran los bolsillos porque piensan que te van a asaltar, ¿no? O sea, hay una cosa terrible, ¿no? Y pues claro, sí, y podemos ver parte de la crítica, si analizamos incluso escritores un poco más antiguos, que también ya criticaban al Congreso en específico, pero ahora pues es brutal, es una... digamos, no confiamos nada en lo que ellos pueden hacer, ¿no? Básicamente. Ah, la clase política está muerta, ¿no? Sí. O sea, porque no hay clase política, o sea, son una banda de rateros que están ahí negociando. Ni siquiera saben cómo llegaron, ¿no? Saben cómo llegaron, ¿no? O sea, pueden pagar por cupos, intereses claro, totalmente ajenos a lo político, claro, ¿no? O sea, son realmente... Son bandas criminales que están al servicio de beneficios y ver todo lo posible que se pueda sacar, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que el fujimorismo ya no solamente pues es el único, ¿no? Pero hay un montón de cosas, o sea, el narcotráfico, ¿no? El sistema, los sistemas de transportes que son pues totalmente obsoletos, ¿no? Están los intereses de ciertas partes de los sindicatos de los profesores, ¿no? Está el gremio de profesores, perdón, ¿no? O sea, los gremios de transportes, las universidades, bamba, o sea, hay cosas que están bien claras y bien definidas, ¿no? O sea, y nosotros vemos ese circo todos los días, o sea, sabemos que la gente se está matando ahí por intereses personales, ¿no? ¿Y sientes una suerte de impotencia al momento de pues verlo y tal vez no tener los mecanismos como para poder cambiarlo? Claro, es que es eso, ¿no? O sea, es que el problema es que eso es la calle, ¿no? Entonces, es la calle. O sea, si no se sale, no salimos a reclamar, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y la mayoría de la gente prefiere hacerle darle la espalda a los jóvenes, y bueno, también tiene mucho miedo, ¿no? O sea, lo que pasó con Inti y Brian en las últimas movidas, Comerino. Sí, Comerino fue,
fue brutal, ¿no? Entonces, sí, vemos que ese aparato de opresión estatal, o sea, sigue estando vigente desde el fujimorismo. Lo que el fujimorismo se ha ido, pero no se ha ido al mismo tiempo, ¿no? Sí, o sea, sigue, ¿no? Ha dejado su escuela y sobre todo la CONFIEP, ¿no? Lo tiene bien, bien claro, ¿no? O sea, es terrible todo eso. Volviendo a Cartografía de lo Invisible, otro tema que el lector va a poder identificar tal vez dentro de lo, bueno, dentro de lo invisible, que es un gran tema, es el suicidio, tal vez, ¿no? Explorado ya antes en algunos trabajos tal vez, pero aquí directamente no lo podemos ver en Carta a Mónica Santamaría, y cómo se relata en una de las páginas negras, si mal no recuerdo, cómo es tu primer contacto al mismo tiempo con el suicidio, ¿no? Pero a través del suicidio con la libertad, otra forma de libertad. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que para un niño, o sea, para mí fue un shock, ¿no? O sea, el sentido de que... Niño de 6 años... 8. 8 años. 8, ¿no? Porque fue el... Fan, seguidor del programa. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, claro, o sea, la persona que te decía que la vida era lo más divertido y que siempre creas en la vida, de pronto sale muerta en una camilla y supuestamente se había suicidado, ¿no? Entonces, entra, ¿no? Este término de como un diccionario, ¿no? ¿Qué quiere decir suicidarse, ¿no? Entonces, claro, mi madre me lo explicó con el mayor tacto posible, porque era un niño de 8 años, pero igual me choqueó, ¿no? Y entonces, igual era como una especie de camino hacia el pesimismo, ¿no? O sea, decías, pucha, que habíamos tenido un paquetazo, la hiperinflación, perdón. Tuvimos, veníamos de la crisis de la guerra interna, el país se moría de hambre. Y como que al mismo tiempo habíamos salido de ese modelo prácticamente estatal y estábamos entrando a una especie de globalización, ¿no? 4 años recientemente desde que Fujimori había entrado al poder, y más o menos como que cierta esperanza había en este programa, ¿no? En Nube Luz, ¿no? O sea, porque era un programa bastante animado, tenía que capturar a los niños, de alguna forma también era bastante... Y de influencia internacional. De influencia internacional, ¿no? Y al mismo tiempo era integradora, ¿no? Muy consciente de muchas realidades, ¿no? Y como que como esa especie de pararrayos, ¿no? Así de lo real, ¿no? Al final, pues, termina explotando, ¿no? Claro. O sea, entonces, claro, el suicidio tiene más que todo que ver con esa última desveladero de capa en la cual dices, compañero, tu entorno, tu país es así, ¿no? O sea, ¿no? Por más que de 9 a 12 del día, todos los sábados, podías como que desconectar de todo eso, siempre había algo, claro, algo que iba mucho más allá, ¿no? Te salvaba tu infancia, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Es arrebatado. Es arrebatado, ¿no? Entonces, claro, ese arrebato, ¿no? O sea... Pero bueno, es un arrebato justificado también en la libertad de este personaje, ¿no? Yo creo que, bueno, no necesariamente libertad, pero lo quise ver así, claro, pero de opción, ¿no? O sea, claro, de opción y sobre todo de, bueno, no hay otra, ¿no? O sea, ese es el último... Sí, sí. La última gran libertad, ¿no? O sea, la última gran decisión, ¿no? O sea, es una libertad, pero también la última gran responsabilidad, ¿no? ¿Y te sentiste un poco engañado teniendo en cuenta de que cada vez que veías el programa te transmitía algo muy positivo, aunque por dentro se entiende que no era del todo así, ¿no? Claro, ¿no? O sea, al final eso es también una exploración en ese personaje, ¿no? Pero también era también explorar la perversidad de los medios, ¿no? Exacto. O sea, la perversidad de los medios en el sentido de cómo mercantilizaban a esta chica, ¿no? Exacto. La imagen de esta chica está totalmente mercantilizada. Lo que sí, con el tiempo, me pareció horroroso era que ponían programas repetidos, ¿no? Con ella para que el rating no caiga habiendo muerto, ¿no? Entonces, claro, o sea, era una mercantilización obscena de la imagen de una persona, ¿no? Entonces, claro, yo juego mucho con eso, ¿no?
en el texto. Claro, hay una escena en la que estoy tratando de encontrar, bueno, un pasaje, ¿no? Una escena, algo, pero sale de la televisión. Y dime, esta reflexión sobre el suicidio, ¿a qué punto llega o qué conclusión llega? ¿Si llega a una conclusión después? No hay una conclusión, simplemente es un elemento que está ahí como... Es un elemento inherente a Mónica Santamaría, ¿no? Yo creo que es o sea, al mismo tiempo el suicidio es forma parte de ella, ¿no? O sea, tuvo intentos de suicidio antes y todo lo demás, ¿no? O sea, no, claro, no es un elemento recurrente para mí, tampoco formo parte de eso, pero claro, me hace pensar mucho en lugares donde no hay pues salidas, ¿no? Donde el Estado no te beneficia una salida decente, ¿no? ¿No? Entonces, donde no hay una asistencia correcta también sobre el tratamiento de enfermedades mentales, la depresión, el estigma que tiene la depresión, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Una parte, por ejemplo, del poema, cuando dice, sí, esa idea hecha poiesis en la voz interior de las víctimas que enterramos a diario, en las manchas de un globo ocular esperando volver a su norte, hasta meterse de lleno, hasta actualizarse en los torrentes de todas las sangres, todas, y hacer de tu carencia en la TV la peor de las necesidades. Me gusta y es un tema también complejo, ¿no? O sea, la cita directa a Arguedas, que pues sabemos que también se suicidó. Sí. Y entiendo que fue intencional también, ¿no? ¿Hiciste un ejercicio también de equiparación? Sí, claro, son siempre opuestos, ¿no? O sea, ¿cuán distinto es el suicidio en Arguedas con el suicidio de Mónica, ¿no? O sea, son dos peruanos, un peruano y una peruana totalmente opuestos, pero con un mal adentro, ¿no? O sea, con un dolor, una latencia y también como una forma de carencia, ¿no? O sea, una carencia y no sé, también, o sea, que hay un problema ahí, el país está metido, ¿no? En esas dos cosas. O sea, claro. Por un lado está Mónica Santamaría, que es una tipa privilegiada, que lo tenía todo, pero al mismo tiempo se sentía la persona más vacía del planeta, y el otro, un escritor, que realmente pues la situación del Perú lo lleva a esa distancia más allá de sus enfermedades mentales, ¿no? Entonces, claro. Y una suerte de no identificación. No identificación, claro, profunda, ¿no? Claro. Pues no resuelto en parte. Hablábamos también antes de la entrevista, incluso, y ligado a esto, y lo comentabas hace un momento, sobre el problema que todavía existe, y es la indiferencia del Estado hacia el artista en general, ¿no? Comentábamos un poco de la posibilidad, tal vez, de que exista un fondo, alguna pensión a posteriori, o algo que impida que el artista, pues, como hemos visto en pandemia, ¿no? Que se suspendieron todas las posibilidades, al menos un año, sino dos, de ejecución o de divulgación. Claro. Y de cómo, y ese es otro tema que también he podido rescatar, de alguna manera, tal vez no tu miedo a ser olvidado, pero el miedo latente a ser olvidado, la posibilidad de ser olvidado, o de cómo simplemente uno termina siendo olvidado por su propia patria, ¿no? Sí, es que ya ni siquiera es una cuestión de olvidado como tema de no sé, la posteridad, ¿no? Claro. No, es realmente, tiene que ver con el ciudadano, más que el ciudadano, más que el libro publicado, tiene que ver con el ciudadano escritor, el ciudadano artista, ¿no? Claro. O sea, la calidad de vida, ¿no? O sea, ya en el Perú, ser ciudadano del Perú ya son ciertas carencias, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Y ser artista en el Perú ya es peor, ¿no? O sea, y con todo lo que contribuye al país, porque, bueno, su trabajo intelectual, su trabajo artístico, es un trabajo que contribuye al país, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Estado con eso, ¿no? O sea, te da, no sé, te, o sea, a mí lo de Inostrosa me parece, pues, alucinante, ¿no? O sea, le dan...
le dan el premio nacional y a los dos años se muere porque no tenía dinero para una intervención, ¿no? Entonces, exacto, tú dices, ¿qué pasa, no? O sea, claro, ¿por qué una persona de esa trayectoria tiene que morir en esas condiciones, no? Exacto. Y no solamente es el único, son varios artistas que han muerto así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya ni siquiera trasciende al lado literario, sino al artista en general, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el Perú como Estado con el artista, no? Claro. O sea, con la persona, persona, ¿no? ¿Cómo vela por él? ¿Cuáles son las facilidades que le pueda dar como individuo, ¿no? Entonces, claro, a eso es lo que apelo, ¿no? O sea, el olvido del Estado, no el olvido de sus lectores, ¿no? O sea, es el olvido del Estado, del aparato estatal, hacia el artista en general, ¿no? Y hay un testimonio directamente, corrígeme si me equivoco, creo que no es en Cartografía del Invisible, sino antes, en el que tú tienes contacto directamente con un escritor, lo vas a visitar. Está en Cartografía. Sí, es este. Vuelves a casa. Sí, sí, sí. Frustrado por ese contacto de alguna manera, ¿no? Triste. Sí, 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 sí. Es un contacto que tuve con Efraín Miranda, uh-huh, poeta puneño. Y, o sea, la cosa también es muy, muy paradójica, ¿no? O sea, ese año se había puesto la estatua de Guillermo Mercado Barroso, un poeta arequipeño, en la plaza de Yanahuara, ¿no? Y le estaban rindiendo homenajes y todo lo demás, pero el tío estaba muerto ya, ¿no? Y todo lo demás, y entonces, ah, sí, poeta yanahuarino, la, la, la. Y a 50 metros estaba hacinado en una casa Efraín Miranda, totalmente olvidado por el Estado, ¿no? Y también automarginado en cierta medida, ¿no? Porque, bueno, Efraín Miranda era doblemente automarginado, ¿no? Primero era un escritor de provincia, profesor rural, que decide volverse poeta y escribir sobre las realidades aymaras y quechuas, y al mismo tiempo era gay, ¿no? Entonces era como una triple subalternidad, ¿no? Y más en esa época. Claro, ¿no? Claro, sí, 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 ¿no? Y entonces nosotros ingenuamente pretendimos darle un homenaje, ¿no? Como Phil, en esa época, y obviamente se nos rió en la cara, ¿no? O sea, dijo, pues, o sea, ahora como saben que estoy a punto de morirme, como que bueno, tengo algunas cosas, vienen a ofrecerme un sucio, una sucia con decoración, no me interesa, ¿no? O sea, no me interesa, o sea, nadie se ha acordado de mí, el Estado nunca estuvo presente en momentos tan jodidos como cuando yo era profesor rural, o sea, él ha encarnado el olvido del Estado, ¿no? Era un profesor rural, es decir, era un profesor que él encarnaba el Estado peruano, sabiendo que el Estado peruano no llegaba a esos pueblos y él fue profesor allí, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, yo recuerdo una voz que dijo, bueno, es que ustedes piensan que yo escribo para ustedes, ¿no? Yo escribo para las personas y sobre las personas de esos pueblos, ¿no? Que están olvidados y mi compromiso es con ellos, no con ustedes, ¿no? Y nos mandó a volar, ¿no? Y para mí me movió muchas cosas, ¿no? O sea, ya a nivel, ya no solo, claro, o sea, decía, pucha, son tantos escritores que han muerto así, son un millón de poetas que han muerto así. Y haces una lista. Y claro, ¿no? Y entonces empiezo a revisarlo, digo, es que hay un hilo en común, hay un patrón que se repite y es el olvido del Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, es el olvido del Estado. Claro. Y volviendo a eso, decía, pucha, o sea, es que realmente te tienes que morir para que te hagan homenajes, ¿no? Sí, sí. O sea, tienes que vivir en la peor miseria, terminar totalmente jodido, ¿no? Como para que trasciendas. Entonces, eso no puede ser así, ¿no? O sea, hay que cuidar también a los artistas. Y en algunos casos, incluso cuando se trata de decir, ¿no? Los homenajes se hacen en vida, pero se malinterpreta porque piensan que hacer un homenaje es darte la vedette una vez más, sí, un momento, sí, 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 invitarte, sí, sí, a un, sí, programa, sí, de televisión. Sí, sí, sí. Y, sí, y no es eso. No, es, no, 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 eso es un constante, o sea, no sé, o sea, sistema de becas, ¿no? ¿Cómo entraría a jugar ahí el sistema sanitario, ¿no? O sea, la oportunidad de tener un respaldo. Un respaldo del Estado en lo que concierne a la salud, claro, ¿no? Entonces, no sé, una pensión para la jubilación, no sé, o sea, son tantos elementos que la el misma Estado. La jubilación. Claro, sí, que sí, exacto, ¿no? O sea, es un ciudadano más, es un ciudadano más como cualquier otro, pero que también tiene, creo, derecho a estar protegido por el Estado, ¿no? Entonces yo iba a eso, ¿no? O sea, es que realmente decían, en el Perú no están protegidos, ¿no? O sea, no hay una presencia, o sea, no hay política, o sea, no existen ni siquiera políticas que puedan respaldar a un escritor o una escritora
a un poeta, a un poeta, a una poeta, a un artista en general, ¿no? Y eso se ha visto en pandemia, ¿no? Yo te pediría ahora, tal vez, compartirnos directamente un pasaje de Cartografía de lo Invisible. Todas las imágenes de Arequipa, el Perú u otro sin lugar no caben en la palma de este libro. Algunas esporas de lo real se quedarán flotando inevitablemente allá, mientras lidie con la sutura de un poema, acto de contrición. He aprendido a vivir así, con el impudor de abrirle la panza a la escritura y ver cómo estas ánimas se volatilizan hacia lo más alto del cielo. Contemplar en mis manos el cascarón de una palabra y su intencionalidad gris lamiendo de vacío el aire. Y de ese humo fabuloso, una vez más, los eternos decires. Esta velocidad lumínica con que los textos nacen y mueren en la punta de los dedos o mi lengua. ¿Podríamos comentarnos tal vez un poco, sin entrar en spoiler, sobre los trabajos que estás preparando tal vez? Nada. Si es posible. No, tengo nada. Me dejó muerto este libro. Okay. Estoy así, seco. ¿Estás descansando un poco? Sí, descansando. Okay. O sea, porque fue un dolor de cabeza, ¿no? El trabajo de reedición y revisión fue desde julio de 2020 hasta septiembre de 2021, con pandemia de por medio, entonces claro. Fue un trabajo de reescritura también, ¿no? Había cosas que no cuadraban, entonces me dejó agotado. Quizás, ahora soy muy... La escritura está del lado de la investigación ahora, ¿no? Tengo el trabajo de la tesis, los papers que se tienen que presentar cada nada. ¿El doctorado en la Amazonía? ¿No? Sí, sobre el doctorado, sobre el doctorado y... Y bueno, tengo un par de textos, pero son más que todo investigación, ¿no? Que quisiera... ¿Pero qué expectativas tienes sobre esos trabajos? Sí, quisiera presentarlos a manera de ensayo, ¿no? Uh-huh. Y ver, ¿no? O sea, uno es sobre... Bueno, el texto que me gustaría sacar es sobre Fitzcarraldo. Es un texto que hice sobre... Es una tesis que hice sobre... De tesis de máster, ¿no? Sobre Fitzcarraldo, que me interesaría que salga, ¿no? Que lo tengo ahí. Es una especie de análisis del fenómeno a partir de la película de Herzog, ¿no? Fitzcarraldo de Herzog, hasta un poco escudriñar el personaje Fitzcarraldo, que fue este cauchero del siglo XIX. ¿No? ¿Y es un formato escrito igual? Claro, es un formato escrito, ¿no? Sería un libro de investigación, pero tirando un poco de ensayo, ¿no? Nos lo esperamos aquí también. Bueno, vamos a ver. Pero primero tengo que terminar la tesis. Si ok, perfecto. Si no, no me puedo quedar en Francia. Y pues para terminar, si podrías, por favor, recomendar algunos libros o películas de la Mediateca, hiciste una selección, podrías compartirla tal vez con... Sí, a ver, mira que estos son de mi época, ¿no? Okay. Pero este creo que no, este es más reciente. Esto lo leí en Francia, que es La Chute, uh-huh. De Albert Camus, y lo que me sorprendió mucho es la capacidad de jugar mucho con la lengua oral francesa, ¿no? Que vemos que generalmente la literatura francesa del siglo XX es una literatura que viene mucho de la memoria escrituraria, ¿no? De la memoria escrita, ¿no? Del pensamiento cartesiano, ¿no? La estructura de la lengua, ¿no? Rígida, en detalles gramaticales. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y este libro es bastante, bastante, bastante como que raro, ¿no? En el sentido porque juega mucho con la oralidad, ¿no? Y la oralidad francesa, que es mucho más avispada, menos se zurra en la estructura escrituraria, ¿no? Que generalmente es una introducción y luego el planteamiento de un problema, luego la presentación y luego las tres partes y al final la conclusión, ¿no? Entonces es una lengua, la lengua oral o la imitación del acto de habla oral a través de la escritura gana mucho esa sensualidad que se ve quizás en las películas de los años 30, 40, 50 francesas, ¿no? Entonces, cuando leí este texto, me remitió más a una oralidad, ¿no? A una espontaneidad, a una sensualidad que no vas a encontrar quizás en otros textos literarios, ¿no? Entonces, creo que me parece bastante importante, sí, La Chute de Albert Camus. Y, bueno, La Gorge du Feu.
de Jean-Jacques Hano, que es una película loquísima, ¿no? Sobre justamente la tragedia, ¿no? Sobre el descubrimiento de fuego, ¿no? De los homínidos, ¿no? Esta película me sirvió mucho para escribir Poems of Road, ¿no? Y lo más hermoso fue que en un cine en París, que está en el barrio 5, que se llama Gran Acción, fui a ver la película y al final de la película Jean-Jacques Hano que hacía los comentarios, ¿no? Y entonces contaba cómo había hecho la mise en escena, cómo había trabajado con actores, ¿no? que son los que hacen las películas, pero claro, hay una especie de lenguaje, protolenguaje que trabaja, ¿no? Y la mayoría eran actores de teatro, de arte contemporáneo, y algunos eran también venían de la danza contemporánea, ¿no? Entonces había todo un trabajo de la expresión, más que todo corporal y oral, ¿no? Y cómo había trabajado, ¿no? Entonces es una película bien, bien interesante para ver, así que se las recomiendo y chequenla. Así que bueno, para que puedan ver. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Y pues con ustedes será hasta la próxima edición de Jueves Será, entrevistas desde la Mediateca.